en su habitación, buscando encontrar su norte, mirando el reloj, pidiendo un deseo a las 11:11. Al cielo se aferró, con una lágrima le preguntó: ¿ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago? Decía una y otra vez, decía que la vida no quería ya no más decepciones, que un día el dolor terminaría, y entre llanto le pedía a Dios que no la abandone. Pero ahora lo entiende, que no hay nada malo con pensar y verse diferente, que la vida es corta y que no importa qué diga la gente, que lo que vale es lo que sientes y que los golpes te hacen fuerte aunque no se sienta así. Y tristemente critican porque va contracorriente, la ven luna menguante y en verdad luna creciente. Lo que pasó le duele y al Xanax no resuelve. Una encrucijada, se cansó de estar endeudada, de tenerlo todo y a la vez nada. Y a la vez nada, una encrucijada, se cansó de estar endeudada, de tenerlo todo y a la vez nada. Y a la vez nada, decía una y otra vez, decía que la vida no quería ya no más decepciones, que un día el dolor terminaría, y entre llanto le pedía a Dios que no la abandone. Pero ahora lo entiende, que no hay nada malo con pensar y verse diferente, que la vida es corta y que no importa qué diga la gente, que lo que vale es lo que sientes y que los golpes te hacen fuerte aunque no se sienta así, aunque no se sienta así. Aunque no se sienta así, na, 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 na. Aunque no, aunque no, aunque no, en el momento no se sienta así, na, 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 na. Lo bueno está por venir. Pero ahora lo entiende, que no hay nada malo con pensar y verse diferente, que la vida es corta y que no importa qué diga la gente, que lo que vale es lo que sientes y que los golpes te hacen fuerte aunque no se sienta así.